armó una junta directiva de mujeres. Estamos muy contentas por eso. Ayer hubo un festejo que coincide con, que asumimos nosotros el sábado, se hizo el cambio de autoridades, con una cena muy íntima, muy entre nosotros. Es una fiesta que es anual, porque nuestro periodo fiscal va desde el 30 de junio de un año al 30 de junio, o sea, del 1 de julio al 30 de junio siguiente. En este caso, bueno, usted fue elegida presidenta. Sí, 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 presidente. Me acompañan María Rosa y Griselda en la secretaría y en la tesorería. Después todos los otros leones forman parte también de la comisión, porque ocupando diferentes cargos, sobre todo con miras al servicio, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos, los objetivos que se ha planteado para este año? Bueno, los objetivos son continuar con todos los servicios, con todos los servicios que hacemos, siempre con la mira de mejorarlos, de innovar, y de estar siempre presentes en la comunidad, que nos conozcan, que se acerquen para colaborar, para prestar sus manos para el servicio de los que más necesitan y, bueno, que la entidad ya el año que viene va a cumplir 60 años en la comunidad de Santo Tomé. Así que toda una institución establecida dentro de Santo Tomé y bueno, que queremos que continúe. Bien, un año de festejo va a ser entonces el próximo. Se van a ir preparando durante todo este año, me imagino, y parte del próximo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero este va a ser, es un reto para las tres, porque somos las nenas, digamos, ¿no? Las cachorras. Pero bien, va a ser todo un reto y bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo creo que sí, que vamos a andar muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, y con, decíamos, con muchas actividades. Sí, el periodo fiscal, como bien decía Leticia, la presidenta en este momento, nosotros continuamos con lo que dejamos, porque en un año no se puede terminar todos los proyectos que teníamos y, por supuesto, proyectos nuevos que esperemos que se cumplan y sí, como decía Leti, que la gente nos conozca y que venga o que se acerque para que vea lo que nosotros hacemos.